Hola, buenos días a todos. Estamos hoy aquí para presentar el webcast Introducción al Mundo Malayo, Idioma y Cultura. Malasia es un país con mucha historia y una rica cultura que se encuentra en el sudeste asiático. Y hoy Javier Parrondo, director general de Casa Asia, y Akmalsheh Mustafa, el embajador de Malasia, darán las palabras de bienvenida a esta sesión. Javier, cuando quieras. Gracias, Carmen. Muy buenos días a todos, buenas tardes para aquellos que nos siguen desde Asia. Para mí, como director de Casa Asia, es un placer presentar este webinar y hacerlo acompañado del embajador de Malasia en España, Akmalsheh Mustafa, y dar también la bienvenida a la ponente, Nursahila Binti Mansour, que, como verán a continuación, domina muy bien el español y ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta presentación sobre un país, Malasia, que es por encima de todo un país de oportunidades, uno de los estados más dinámicos del sudeste asiático, integrante de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y también un crisol de culturas. Casa Asia pretende ser una ventana abierta hacia el continente asiático y el Pacífico. Y en ese sentido, actividades como la de hoy nos permiten aproximarnos a Malasia, que, como digo, es menos conocido que otros países de la región, pero les aseguro que es un territorio fascinante y muy diverso. Durante la pandemia hemos volcado gran parte de nuestra programación online. Este es un ejemplo. El éxito ha sido muy notable porque hemos incrementado exponencialmente el número de seguidores y hemos, sobre todo, llegado a nuevos públicos. Ya no solo nos centramos en Barcelona y Madrid, que son las sedes principales de Casa Asia, sino que hemos, como digo, llegado a públicos en todo el país, en Latinoamérica, porque los contenidos sobre Asia en español son muy valorados y no son tantos, desafortunadamente, y también, por supuesto, en Asia. Varias pinceladas muy rápidas sobre Malasia. Se trata, como ya he dicho, de un país muy diverso en el que conviven en armonía distintas etnias, idiomas, religiones, y donde los ciudadanos conservan el gran acervo de las costumbres propias de sus antepasados. El idioma oficial es el malayo, Bahasa Melayu, pero se utilizan otros idiomas y dialectos, sobre todo el inglés. El Islam es la religión oficial según la Constitución Federal. 60% de la población es musulmana, mientras que el budismo es la segunda religión más practicada, con un 19%, seguida por el cristianismo y el hinduismo. El país está formado por dos regiones separadas, es una federación de 13 estados y 3 territorios federales, pero bueno, todo esto nos lo explicará la profesora Sahila. Por mi parte, solo quería agradecer a todas las personas que nos están siguiendo hoy y a aquellas que seguirán este webinar, porque de hoy va a estar grabado, con lo cual estará a disposición de nuestros seguidores tanto en la página web de Casa Asia como en nuestras redes sociales. Agradecerles a todos ellos que sigan apoyándonos en nuestras actividades y por supuesto agradecer también a la Embajada de Malasia en Madrid por su amabilidad de, bueno, presentarnos en primer lugar a la profesora Nursahila y acompañarnos hoy. Embajador, es un gusto acompañarte en este acto, volver a verte, aunque sea en formato online, y cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días. Gracias a don Javier Parrondo, director general de Casa Asia. Gracias por sus palabras de bienvenida. Y doctor Nursahila Mansour, profesora titular de Estudios Hispánicos de Universidad Putra Malasia. Y queridos participantes, selamat pagi, como digamos en bahasa Melayu, y buenos días a todos. Estoy encantado de ver que hay muchos participantes en este webinar. Esta es una iniciativa exclusiva de la embajada para presentarle al público español el bahasa Melayu,
lengua nacional de Malasia. Y este esfuerzo está en línea con la política actual de Malasia de promover el uso del Bahasa Melayu en el escenario internacional. Y como anunció el primer ministro de Malasia el 23 de marzo de este año, me complace que la embajada pueda colaborar con Casa Asia y la Universidad Putra Malasia para hacer realidad esta iniciativa. Quisiera expresar mi agradecimiento tanto a Casa Asia como a la Universidad Putra Malasia por el apoyo y la cooperación. Igualmente, quisiera agradecer a nuestra invitada especial, la doctora Noshahila, por su tiempo para compartir sus conocimientos. Como país multiracial, en Malasia se hablan muchos idiomas y dialectos. Sin embargo, el Bahasa Melayu, la lengua nacional, se utiliza como medio de comunicación entre sus habitantes. La lengua es también un símbolo de unidad entre las diferentes razas en Malasia. La historia ha demostrado que el Bahasa Melayu se utilizaba como lengua franca en la región del sudeste asiático entre el pueblo Nusantara y los viajeros, comerciantes y diplomáticos extranjeros. Los historiadores han descubierto inscripciones monumentales en piedra que datan del siglo VII, en la que se utiliza la lengua malaya clásica en varias partes de la región. Esto indica la importancia de utilizar la lengua malaya clásica en varias partes de la región. Eso indica la importancia de Bahasa Melayu como lengua para la administración, comercio, cultura y conocimiento. El idioma malayo había florecido aún más durante el Sultanato de Malaca en el siglo XIII. Dada la situación estratégica de Malaca como principal ruta comercial naval, el idioma malayo se convirtió en la lengua franca de los comerciantes de la región. Además, los discursos intelectuales y los manuscritos importantes utilizaban el Bahasa Melayu. De hecho, la correspondencia entre el Sultanato de Malaca y los monarcas europeos de la época se escribe también en lengua malaya. El idioma también es una vía para conocer la historia, la cultura de una civilización. Para apreciar plenamente una lengua es necesario comprender la historia y la cultura de los pueblos que la hablan, ya que están estrechamente relacionadas. También nos permite profundizar en el significado de las palabras y expresiones y nos ayuda a sentirnos más conectados con los demás. Este webinar también los vemos como una oportunidad para estrechar las relaciones e interacciones entre Malasia y España. Nuestras dos regiones ya establecieron un vínculo durante la circunnavegación de Elcano y Magallanes hace más de 500 años. Este vínculo también es evidente en el Bahasa Melayu, ya que existen palabras similares entre el malayo y la lengua romances. Algunos ejemplos son almari, bandera y zapato. Por tanto, espero sinceramente que el webinar del día de hoy os permita como participantes conocer Malasia a través de su idioma y su cultura. Antes de terminar, permítame compartir un breve panty, que es una tradición de la lengua malaya para transmitir mensajes significativos en un patrón rítmico singular. Yo lo voy a leer en malayo y también en español. Yang kuning itu kundi, yang merah itu saga,
yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. En español, digamos, la semilla de kundi es la putianda, puntianda. La rojiza es la de saga. Bueno, el acto de la bondad, la hermosa es bahasa, mi lengua natal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, embajador. Ahora toma la palabra Muhammad Asfar Abdullah, primer secretario de la Embajada de Malasia en España, que nos explicará una breve introducción al país en inglés. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Selamat pagi a todos. Yo hablo un poco español, entonces permítanme hablarles sobre Malasia en inglés. So Malaysia is a federation of 13 states and 3 federal territories located in Southeast Asia. It consists of 2 regions separated by the South China Sea, namely the Peninsula Malaysia and also East Malaysia. But if you can see behind me, so this is the main Peninsula Malaysia, and you can see it actually borders Thailand in the north and also actually Singapore down here at the bottom. And on the East Malaysia side, it is located in the island of Borneo, and it also borders Indonesia here and also Brunei on this part. So Malaysia has a strategic location along the Straits of Malacca around here and also in the South China Sea. Similar to Spain, the government of Malaysia is a constitutional monarchy. So the head of state is His Majesty the King, while the head of government is the Prime Minister. And what is unique about Malaysia is that the King is appointed from among the 9 sultans from the Malaysian states, and he is elected every 5 years. So the current King from Malaysia hails from the state of Pahang. Malaysia has a population of about 32 million people, consisting of people from various ethnics and groups. The 3 main ethnic groups are Malays, which makes up approximately 68%. 23% are Chinese, while 7% are Indian. And the other minority ethnic groups makes up the rest of the 2% of the Malaysian population. In East Malaysia, in the state of Sabah, there are 32 ethnic communities, each with its own dialects and cultures. And one of the majority of ethnic group in Sabah is known as Kadazan Dusun. While in Sarawak, there are 27 ethnic communities, and the majority is called Iban. So in Malaysia, with many different ethnic groups and cultures, one of the unifying symbols of Malaysia is the language, which is Bahasa Melayu. As the official language of Malaysia, it is part of the national school curriculum and is spoken by all citizens. Nevertheless, other languages such as Mandarin, Tamil, as well as various indigenous dialects are spoken as well. English is also used especially in the business and tourism sector. And then Malaysia's official religion is Islam, whereas you can see about 60% of the population are Muslim, while there are also Buddhists around 20%, 9% of the population are Christians, and 6% are Hindus. Malaysia is also notable as a melting pot of culture, with the influences from the various ethnic groups, the Malays, the Chinese, the Indians, and also the ethnic communities in Sabah, Sarawak. So the country celebrates different colorful festivals all year round, including the Aidilfitri is for the Muslims, and then the Chinese New Year, the Deepavali, and also Christmas. Food is also no exception to this influence. So Malaysia is well known for its gastronomy experience, so much so that CNN has ranked Malaysia as the 6th best food destination in the world. So Malaysia's kaleidoscope of different cultures only add to the nation's rich history, so befitting of the country's Malaysia's famous tagline, Malaysia, truly Asia. In terms of the flora and fauna, about 54% of Malaysia is covered by the tropical rainforest.
So the rainforest is believed to be one of the oldest and among the most biologically diverse in the world. So according to the World Conservation Moderating Center, it is one of the 17 mega diversity countries, which together harbors about 70% of the Earth's species. And as a tropical country, Malaysia experiences warm and humid weather all year long. From the economic point of view, from a country that was once dependent on agriculture and primary commodities, Malaysia today has become an export-driven, diversified economy, coupled with high technology, knowledge base, and capital-intensive industries, with an annual GDP of about $330 billion a year. So Malaysia has a sustainable and solid economic foundations, a comprehensive business environment, future forward focus, and dynamic skilled workforce that makes the country an attractive and cost competitive investment destination in the region. One of Malaysia's most recognizable and iconic landmarks is the Petronas Twin Tower, located in the capital city of Kuala Lumpur. The giant Twin Tower is recorded at 452 meters high and held the record as the tallest building in the world in 1998 and 2004. So to this day, however, even though there are more modern buildings much higher than the Kuala Lumpur Twin Tower, it still remains as the tallest twin towers in the world. In the state of Sabah, on the East Malaysia, we also have Mount Kinabalu, which is the country's highest point at the elevation of 4,100 meters. So, estos son algunas de los datos básicos acerca de Malasia. Espero que este webinar os puede dar un atisbo de lo que hace a Malasia tan único. Esperamos que puedan visitar Malasia pronto. Muchas gracias. Terima kasih. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra a la doctora Noor Shahila Mansour, que con ella vamos a aprender hoy un poquito de malayo, para cuando queramos viajar al país podamos comunicarnos. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes desde Kuala Lumpur, ¿no? Aquí son las 5:30 de la tarde, más o menos. Vale, antes de empezar, tengo tres cosas que decir. Primera, no pretendo dar ninguna lectura o clase o algo por el estilo. Estoy aquí solamente para compartir información para que ustedes conozcan un poco de mi tierra. Y la segunda, si me permiten el tuteo, espero que podamos tutearnos. No es mi intención faltar el respeto, solo no quiero sentirme vieja más de lo que soy ahora si tratamos de usted todo rato. Y luego la tercera, durante la charla, el taller, el seminario o lo que queréis llamar, si tengas alguna duda, alguna pregunta, me paráis y disparad con las preguntas. No tenéis que esperar hasta el final de la sesión, ¿vale? Vale, entonces empiezo. Me llamo Noor Shahila Mansour, soy profesora de la Universidad de Putra, Malasia. Soy una malaya total y rotunda. Hablo malayo, por supuesto, inglés y un poco de español. Entonces, al considerar que solo hablo un poco de español, durante la charla, si pronuncio mal algunas palabras o no entendéis lo que explico, me paráis y decídmelo. Oye, tía, ¿de qué estás hablando? Que no me entero de nada. Y luego yo me paro y vuelvo a repetir y explicarlo en malayo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, como ha dicho Carmen, hoy hablaremos un poco del mundo malayo. Bueno, no del todo, porque si vamos a hablar de todo, tenemos que estar aquí conectado hasta la madrugada. Entonces, hoy conoceremos un poco de Malasia, de mi tierra, mi idioma, mi cultura.
Si un día te decidas a venir aquí para hacer el turismo o simplemente para visitarme, ya sabéis, ¿no? Un poco, por lo menos, cómo decir gracias y te quiero en malayo. Vale, empezamos con las normas básicas de cortesía malaya. Estas son las normas básicas, como dicen por ahí, the do's and the don't. ¿Vale? Primero, en la cultura malaya, entre los hombres se saludan dando la mano sin besos en cada mejilla. Hay culturas cuando se saludan entre los hombres, se besan dos veces en cada mejilla, ¿no? Pero en mundo malayo nunca lo hacen. Bueno, por lo menos hasta que yo sepa, ¿eh? Y luego, entre las mujeres se saludan besándose tres veces en cada mejilla. Derecha, izquierda y derecha. Parece mucho, ¿verdad? Pero ya estamos acostumbrados. Acostumbradas. Vale, seguimos. Se quitan los zapatos antes de entrar a casa. Da lo mismo a nuestra casa o a la casa de los amigos, de los conocidos o de los familiares, da lo mismo. No entramos a casa sin quitarnos los zapatos. Los quitamos y los dejamos ahí en la entrada. No llevamos zapatos puestos dentro de la casa, ¿vale? Entonces es igual cuando entramos a la mezquita. ¿Por qué? Porque para los musulmanes la mezquita es la casa de Dios. Y entonces para entrar en nuestra propia casa quitamos los zapatos y hacemos lo mismo, ¿no? Cuando entrar a la casa de Dios, ¿qué más faltaba, verdad? Vale. Y luego, nunca saludes con la mano izquierda, ni hagas nada con esta mano como comer o recibir regalos. Y luego, no deberías utilizar el dedo índice para señalar a otras personas. No hacemos esto con el dedo índice. No, eso no se hace nunca, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Lo habitual es indicar a otras personas utilizando el pulgar, ¿vale?, de la mano derecha con otros dedos doblados así. No sé si os puede ver, ¿vale? Con otros dedos doblados así debajo, ¿vale? Señalando a otras personas. Así lo que hacemos habitualmente. Por ejemplo, si queremos preguntar, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Shahila, ¿vale? No hacemos esto. ¿Cómo te llamas? No. ¿Cómo te llamas? Me llamo Shahila, ¿vale? Y luego, seguimos. No se debe brindar en las fiestas culturales, mucho menos en las fiestas religiosas ni en reuniones con los ciudadanos locales. El alcohol en Malasia no se considera como un requisito para cualquier celebración. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Para celebrar algo, no brindamos ni chocamos las copas. Es suficiente coger la bebida, una Fanta, una Coca-Cola, el jugo de naranja, lo que sea, menos alcohol, y bebemos juntos sin chocar las copas. En caso de que un local te ofrezca una bebida, debes aceptarla como acto de buena educación. Bueno, eso todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y luego, fumar en público es otro asunto que deberíamos evitar. No es una obligación, pero como he dicho, es un acto de buena educación. Vale, seguimos. En Malasia, no te preocupes si no hablas malayo, ¿vale? Poco a poco, después de nuestro seminario, seguramente podéis hablar malayo más que yo. En Malasia, aunque comúnmente se habla inglés, el idioma oficial y nacional, como nos ha dicho nuestro querido embajador, es Bahasa Melayu, el malayo. El inglés en Malasia, una lengua vernácula local, más comúnmente conocida como Manglish.
Malaysian English. ¿Qué es Manglish? ¿Qué es Malaysian English? Es una lengua mezclada de malayo, inglés, mandarín y tamil, los idiomas locales. Entonces, aquí en Malasia no es una sorpresa escuchar a los malasios hablando inglés, insertando algunas expresiones locales como ah, me, ayo, por ejemplo, en estas frases inglés, como por ejemplo, how are you, me? Me es una expresión local de los chinos. I'm good, lo. Long time no see. Miráis, ¿vale? Insertamos algunas expresiones locales en estas frases ingleses, ¿vale? Y hablando de esta expresión aquí en Malasia, la expresión tiene el uso, tiene una serie de uso con diferentes significados. Os explico, como por ejemplo, cuando preguntas a una persona, ¿me entiendes? Y luego te responde con esto significa sí, te entiendo. Sin palabras más, solamente eso significa sí, te entiendo. Y luego cuando le explicas algo, ¿no? Y te responde con una larga eso significa sí, te entiendo, sí, ya lo sé. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, cuando le cuentas algo a alguien, algo increíble, algo espantoso, te responde con ¿esto qué significa? Significa, hombre, no te lo puedo creer. Mira, hay varios significados de una simple expresión aquí en Malasia. Vale. Suficiente con la expresión ¿no? Volvemos con nuestra diapositiva. Entonces, vale. ¿Qué más? Hablando de la lengua malaya, hay dos cosas que tenemos que saber. Primera, la pronunciación del malayo. Y la segunda cosa es sistemas de escritura. ¿Por qué? Porque en malayo tenemos dos sistemas de escritura. Son oficiales, Uno se llama Rumi y el segundo se llama Jawi. Entonces, ¿qué es Rumi? ¿Qué es Jawi? Rumi es un sistema, una manera de escribir utilizando los alfabetos romanos o alfabetos latinos, como dicen por ahí. Y Rumi, una manera de escribir el malayo, estamos hablando de la misma lengua aquí, el malayo, pero dos maneras diferentes de escribir esas frases malayas. Otro sistema, otra manera más para escribir en malayo es Jawi. ¿Qué es Jawi? Escribimos utilizando los caracteres árabes, ¿vale? Os presento a estas frases. ¿Cómo podéis ver aquí, ¿vale? En malayo, ¿cómo se dice cómo te llamas? En malayo se dice siapa nama kamu. Aquí podéis ver dos maneras de escribir ¿cómo te llamas? ¿Siapa nama kamu? Una manera es escribir el Rumi con alfabetos romanos, alfabetos latinos, ¿vale? Y otra manera es utilizando los caracteres árabes. Sin ya alif pa alif siapa, ¿vale? Nun alif mim nama. Entonces, pronunciamos lo mismo, siapa nama kamu, solo escribimos en dos maneras diferentes. Entonces, hablando de los caracteres árabes, si me preguntes, oye tía, entonces tú puedes hablar y entender árabe, entonces yo te digo que sí, puedo leer en árabe. Leer y entender son dos cosas diferentes, ¿vale? Sí, puedo leer en árabe. Pero no entiendo ni pipa. ¿Por qué? Porque el árabe y malayo son dos idiomas diferentes, ¿vale?
En malayo, en Malasia, solamente utilizamos estos caracteres árabes para escribir el malayo, para escribir palabras malayas. Por eso, los malasios que entiendan jawi pueden leer Corán sin problema, fluently, incluso yo, sin problema, pero no entendemos los significados de esas frases sin leer sus traducciones. ¿Eso por qué? Porque lo que usamos aquí en Malasia son los caracteres árabes, nada más. No hablamos el árabe. No sé si me explico. Bueno, si hay preguntas, disparad, Vale, aquí os presento los caracteres árabes que utilizamos para escribir el malayo, para escribir estas frases malayas. Tenemos de todo, los consonantes, los vocales y todo, ¿vale? Entonces, seguimos un poquito más. Ahora hablamos un poco de la pronunciación. Si hablamos de la pronunciación del malayo, tengo una buena noticia, Una buena noticia. En malayo, la manera de pronunciar palabras es igualito que el español. ¿Por qué os digo esto? Sí, porque sí. ¿Vale? Porque en malayo pronunciamos las palabras sílaba por sílaba, no como en inglés, deletreamos C-H-A-I-R, no pronunciamos chair, sino que cheer, pero en malayo sí deletreamos R-O-T-I, pronunciamos palabra por palabra, roti. Igualito que español, M-E-S-A, mesa, ¿vale? Deletreamos de una manera, pronunciamos de la misma manera. Como por ejemplo, otro ejemplo que he puesto aquí. Terima kasih. ¿Cómo pronunciamos esta expresión? Terima kasih. Sílaba por sílaba. Vale. Y luego a otra... otra buena noticia, en malayo no necesitáis 20 años para aprender en malayo. Os digo en serio, Yo qué sé, para aprender español, una extranjera como yo necesito, 20, 25, 30 años para aprender y entender todo, incluyendo los tiempos verbales en español, En cuanto al malayo, el tiempo que necesitáis para aprender malayo, yo diría que a lo mejor solo necesitáis 6 meses y ya podéis hablar más que yo, de verdad, ¿vale? Porque en malayo no tenemos los tiempos verbales complicadísimos como en español. En malayo usamos los adverbios para explicar los tiempos verbales, como por ejemplo, utilizamos sudah, literalmente en español significa ya, ¿vale? Para indicar el tiempo pasado. Sudah makan, ¿vale? Ya he comido. En español tenemos ya comí, he comido, había comido, bla, bla, bla. Pero en malayo, sudah makan. Estamos buenos. ¿Vale? Y luego, ya tenemos otra ocasión, ¿no? Para explicar con más detalle este asunto. Seguimos un poquito más, ¿vale? Y luego continuamos con cómo presentarse en malayo. Primero, dejadme explicar un poco sobre el nombre malayo. Es muy importante porque todo el mundo está confundido con el nombre malayo. En la cultura malaya no tenemos el primer nombre, el segundo nombre, ni el apellido, no lo tenemos. Lo que usamos es nuestro propio nombre con el nombre de nuestro padre, no más ni menos. Como por ejemplo mi nombre, ¿no? Nur Shahila Mansor. Entonces, Nur Shahila es mi nombre y Mansor es el nombre de mi padre. Aunque mi nombre se deletrea, se forma
de dos palabras, Nor y Shahila, pero esto no significa que Nor es el primer nombre, Shahila es el segundo, no es así. No es como el nombre español, como por ejemplo, Emilio Ruejo, por ejemplo, que evidentemente Emilio es el primer nombre y Ruejo es el segundo. Bueno, para vuestra información, Emilio Ruejo era mi tutor de la Universidad de Valladolid. Él dirigió mi tesis doctoral y él también me hizo cambiar las perspectivas de una típica chica malaya a una chica menos típica, y era un cambio positivo de verdad. Vale, seguimos. En la cultura malaya, la práctica es totalmente diferente, ¿vale? En una situación familiar, ¿no? Para el nombre español. En una situación familiar le decimos Emilio y para mantener la formalidad deberíamos llamarle Ruejo. Entonces, ¿cómo hacemos en la cultura malaya? En la cultura malaya, si os digo, llámame Shahila, por favor, esto no significa que quiero que me llamáis por mi segundo nombre, ni tampoco quiero destacar la formalidad y formar una distancia social, social distance entre nosotros, no. Os digo que me llamáis Shahila porque Shahila es mi nombre, simplemente. Nor o Shahila da lo mismo, no implica la intimidad ni la formalidad tampoco. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos en una situación que necesita la formalidad entre hablantes? ¿Qué hacemos? Entonces, en esta situación tenemos que añadir el título antes del nombre. Por ejemplo, cuando mis estudiantes me llaman, ¿vale? Añadirán doctora o señora o profesora delante de mi nombre. Otra vez es diferente entre el español y el malayo, ¿verdad? Perdón. Y luego, si podéis ver, después del nombre malayo hay una palabra ben o benti. Literalmente, ben significa el hijo de y benti es la hija de. Entonces, mi nombre, Nor Shahila Mansur, literalmente, Nor Shahila, la hija de Mansur. Muhammad Azfar bin Abdullah significa Muhammad Azfar, el hijo de Abdullah. Hablando del mundo malayo, de los nombres malayos y tal, yo os puedo decir que la influencia del árabe es bastante fuerte sobre la cultura malaya. Ya sabéis, ¿no?, que Malasia es un país musulmán. En general, la mayoría de los nombres malayos tienen el sabor árabe. Por ejemplo, mi nombre, Nor Shahila Mansur, es un nombre árabe. En árabe, Nor significa la luz. Shahila proviene de Shahlun y significa azul. Por la causa de la evolución del idioma, la influencia de la cultura local y tal, la palabra original Shahlun, y ahora es Shahila, todavía lleva el mismo significado, azul. Y Mansur literalmente es la victoria. Entonces, Nor Shahila Mansur, ¿qué significa? La luz azul de la victoria. Sí, señor, literalmente. Vale. Seguimos un poquito más sobre el nombre malayo. Si tenéis pregunta, dispara, ¿vale? Como he dicho previamente, no tenemos el apellido. Lo que tenemos es nuestro propio nombre con el nombre de nuestro padre. Entonces, ¿qué pasa con nuestros nombres después de casarnos? En España, en otras partes del mundo, corrígeme si me equivoco, por favor, las mujeres casadas tienen que llevar también el apellido de su marido, ¿verdad? Según entendido, esto no es una obligación, no es obligatorio, pero es una práctica común y corriente. Corrígeme, por favor, si me equivoco. Pero en Malasia, la práctica en la cultura malaya es totalmente diferente.
pase lo que pase, nos casemos o nos quedan solas, llevamos nuestro nombre y con el de nuestro padre para siempre y hasta la eternidad. ¿Vale? Y luego, como no tenemos apellido, nunca nadie aquí en Malasia me llaman doctora Mansor, profesora Mansor o señora Mansor. Eso me parece rarísimo, rarísimo. Por eso os cuento, cuando vi el nombre que está escrito en mi certificado de doctorado, donde pone, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, doña Mansor expide el presente título de doctora por la Universidad de Valladolid. Y yo pensaba que, ¿qué hombre tan afortunado es mi padre? No tenía que hacer nada. Estaba ahí sentadito, muy tranquilo en su mecedora, disfrutando de sus programas favoritos en la tele y ahí, ¡pum!, su nombre bien escrito, muy claro ahí en el título. En cambio, yo llevaba ahí en Valladolid 5 años estudiando sin parar. A veces no, muchas veces lloraba como una magdalena con lágrimas de sangre para terminar la tesis doctoral y ni siquiera mi nombre aparece en el certificado. Qué injusto, ¿verdad? Pero bueno, es así. Espero que hasta aquí ya tenéis bien claro, ¿no? Y entendéis perfectamente el asunto del nombre malayo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Carmen, ¿hay pregunta en chat box? Tenemos comentarios de la gente que están muy agradecidos de esta iniciativa, pero no hay preguntas de momento relativas a lo que estás explicando. Vale. Hay preguntas de otro tipo que haremos al final. Vale, y luego sigo, ¿no? Seguimos, sí, muchas gracias. Vale, entonces suficiente con el nombre, ¿no? Entonces, el único motivo de este taller es conocer un poco sobre Malasia, sobre la lengua, un poco de cultura. No pretendo explicar detallado sobre el país porque no soy la persona más indicada para hacer saber el país. Eso lo hace el señor Azfar, el representante de la Embajada de Malasia. Él debería saber todo y cualquier pregunta acerca del país, del regulatorio, de los requisitos para entrar a Malasia, de los requisitos para trabajar aquí en Malasia y tal, pregúntale a él. Estoy aquí solo introducir un poco sobre el idioma y que utilizamos en Malasia y hablar un poco de la cultura. El proceso es muy simple. Primero conocer la lengua y luego seguramente podemos entender un poco la cultura malaya, ¿vale? Y luego os presento los saludos y despedidas en la lengua malaya. Cuando terminemos con esta sesión, vamos a despedirnos utilizando las despedidas malayas. Espero que sí. Vale, aquí os presento algunas expresiones de los saludos, de las despedidas. Hi, por ejemplo, hola. Selamat pagi, buenos días. ¿Vale? ¿Cómo pronunciamos estas expresiones? Sílaba por sílaba. Recordad, sílaba por sílaba. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat petang. Y la lista sigue. ¿Vale? Y luego tenemos terima kasih, gracias. Sama-sama, de nada, no hay de qué. Selamat datang, bienvenidos. Jumpa lagi, hasta luego. Selamat jalan, adiós. Y la lista sigue. Y estas también las listas de las expresiones diarias. No voy a parar aquí. Si queréis, os puedo pasar las diapositivas luego, ¿vale? Y luego son las conversaciones diarias. Tampoco voy a parar aquí. Entonces, un poquito más de los multiétnicos.
de Malasia. Como nos han dicho nuestro querido embajador y mi querido señor Asfar, Malasia es un país multicultural y los ciudadanos corresponden a multiétnicos. Eso quiere decir que esos diferentes étnicos forman parte de este país. Vivimos juntos y tranquilos. En Malasia, si entiendes bien el papel de un ciudadano ejemplar que sabe respetar, entonces no existe ni existirá una situación donde podemos decir, oye, soy malayo y tú eres chino, él es indio, entonces yo tengo más derechos sobre el país. Entonces, yo puedo hacer lo que me antoje. No, si una vez escuchas eso, eso significa que esa persona es un irresponsable total y por completo, ¿vale? Y bueno, todos los étnicos en Malasia tenemos el mismo derecho sobre el país y la misma responsabilidad para mantener la tranquilidad y llevar una vida decente como Dios manda. En la educación, por ejemplo, ¿vale? En el entorno de educación, entorno educativo, todos los ciudadanos, no importa si es un malayo, un chino, un indio, pero si ellos cumplen requisitos necesarios, entonces todos ellos tienen la misma oportunidad de solicitar becas, de continuar, de conseguir ayuda de nuestro gobierno para continuar los estudios tanto en Malasia como en los países extranjeros. Como por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo recibí una beca de mi gobierno para continuar el doctorado en lengua y lingüística en España, en Valladolid específicamente, en mi querido pueblo pucelano. Y mi amigo chino recibió la misma beca y se fue para Australia haciendo el doctorado en la literatura inglesa, ¿vale? Y luego, hablando de los multiétnicos, aquí tenemos tres étnicos principales que son malayo, chino y indio, ¿vale? Y aparte de estos tres étnicos principales, como os he explicado el señor Asfar, hay otros étnicos en Malasia como Iban, Bajau, Karadan, Murut, Kenya, y la mayoría de estos étnicos, ellos viven en la isla de Borneo. Esa isla es también conocida como Malasia Occidental, formada por dos estados, Sabah y Sarawak, ¿vale? Y luego, suficiente con los étnicos de Malasia. Como he dicho, si tenéis alguna duda, podéis acudir a nuestro querido señor Asfar y pregúntale. Seguramente él os explicaría ese asunto con más detalle, ¿vale? Ahora vamos con otro tema que merece la pena, la gastronomía. Creo que ya sabéis, ¿no?, que ahora los musulmanes estamos ya en Ramadán, el mes de ayuno, y por supuesto tenemos que ayunar. Empezamos a las 6:45 más o menos de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, más o menos. Durante este tiempo no podemos ni comer, ni beber, ni fumar tampoco, y el sexo, no se pregunta, es fuertemente prohibido durante el día de Ramadán. Bueno, solamente durante el día de Ramadán. Por la noche, después de rompernos el ayuno, desde las 7:30 de la tarde hasta las 6:45 de la madrugada, más o menos, comemos, bebemos, fumamos y hacemos todo lo que nos plazca. Y siendo una musulmana, pues sí, estoy ayunando ahora. No es necesario preguntarme si tengo hambre o no. Por supuesto que tengo hambre, la pregunta sobra, hombre. Estoy muerto de hambre, pero por vosotros especialmente me sacrifico y hablo de la gastronomía sin ponerme una cara de funeral. Vale, tenemos aquí en Malasia, tenemos una serie de delicias gastronómicas del país. No es ninguna exageración si os digo que Malasia es un paraíso culinario para muchos. La comida de Malasia tiene influencias de toda la región.
los platos de las diversas culturas como malaya, china, euroasiática, india, tailandesa, javanesa y sumatra suele aparecer con más frecuencia, desde alimentos básicos como arroz y fideos hasta carnes exóticos. La cocina de Malasia lo tiene todo y ninguno de vosotros pasará hambre, os lo juro. Vale. Entonces, aquí tenemos 6 platos típicos. Tenemos muchos, un montón de platos típicos, pero como no tenemos tiempo, solamente os presento 6 platos típicos que debes probar cuando vengas a Malasia, cueste lo que cueste. No me preguntes si es rico o no, la pregunta sobra. El primer plato, nasi lemak. ¿Qué es nasi lemak? El arroz cocido en leche de coco acompañado por huevos cocido por anchoas, huevo cocido, salsa picante, pero no pica tanto, cacahuete y pepino. Y luego tenemos roti canai, una comida india, un típico de pan plano que se moja en curry de lentejas o de pollo. Podéis elegir si queréis acompañar el roti canai con el curry de lentejas o curry de pollo. Vale, y luego tenemos saté. ¿Qué es saté? Pinchitos. Pinchos de pollo o ternera, hechos a la brasa y se acompañan por la salsa de cacahuetes, pepinos, unas croquetas de arroz glutinoso. Es muy, muy rico. Muy rico, delicioso de verdad. Entonces tenemos tetare. ¿Qué es té? ¿Qué es tetare? Un tipo de té con leche condensada y preparan tirándolo de un serpiente a otro para crear espuma. Tirándolo, hacemos así, un recipiente a otro aquí debajo y luego cambiamos el lugar de estos recipientes para crear espumas o burbujas. Más burbujas tenga, más rico sabrá, créanme. Vale, y luego tenemos roja. ¿Cómo se pronuncia esta comida, esta palabra? Roja, se pronuncia roja, no roja, porque J en malayo se pronuncia como en inglés, J, no como en español, J, ¿verdad? Entonces, roja, ensalada de piña, pepino, churro mezclado y aderezado con la salsa de tamarindo, cacahuetes y azúcar. Vale, y luego el último plato tenemos laksa. ¿Qué es laksa? Hay varios tipos de laksa. Laksa es fideos cocidos. Pero 2 tipos de laksa que se llaman laksa kedah, fideos cocidos en sopa de pescado y tamarindo, y laksa johor, fideos cocidos en leche de coco, son platos más típicos. Son ricos de verdad. Vale. Y luego ya tenemos comidas deliciosas, riquísimas. ¿Dónde podemos disfrutar de estas comidas? ¿Dónde podemos conseguirlas? Entonces, os presento algunos lugares típicos para disfrutar de estas deliciosas comidas malayas. Primer lugar. Bueno, hay muchos. Bueno, primer lugar, Mamá. ¿Qué es Mamá? Es un restaurante que sirve comidas indias, curry de pollo, curry de pescados, roti canai, verduras y muchísimas más. En Mamá os digo que hay de todo, todo, menos nuestros padres. En serio, ahí sirve todo tipo de comida, picante, menos pica, sopa, lo que queráis. Antes podíamos ir a Mamá para comer y beber algo, para comer y tomar algo cuando queríamos, porque Mamá estaba abierta hasta 24 horas al día. No cierre nunca, ¿vale? Abierta 24 horas al día. Pero ahora, por el tema de COVID, Mamá abre hasta las 8, hasta las 9 de la noche, nada más.
Mama también es un lugar práctico para pasar un buen rato con los amigos, tomando un café, un té, una Coca-Cola o lo que sea, menos cerveza, una caña o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque mamá es un lugar público y en Malasia el alcohol no se puede tomar públicamente y abiertamente. A lo mejor, yo no sé, a lo mejor lo sirven en los restaurantes exclusivos. Yo qué sé, trabajo en una universidad pública como una profesora. Mi sueldo no alcanza ni para pagar un café en un Starbucks. Vale, así que cuando vengas a Malasia, invítame a uno de estos restaurantes exclusivos y ya veremos, ¿no?, si ellos sirven alcohol allí. Entonces, aparte de mamá, también tenemos cafeterías comunes y corrientes que sirven comidas que quedan para chuparse los dedos. Son ricas, riquísimas. Otra vez, os lo juro, no es un cuento chino, es una verdad verdadera. Vale, y luego pasamos. Seguimos. Otro lugar típico para disfrutar de las comidas deliciosas es Pasar Malam. ¿Qué es Pasar Malam? Más o menos igualito que un mercadillo en España. Aunque así, ahí en Pasar Malam se venden, se sirven las comidas que tienen el sabor original, pero con el precio mucho, mucho más barato. Y luego, al final, estos restaurantes exclusivos. Bueno, la explicación sobra, ¿no? Ya podéis ir buscando la información en Google sobre esos famosos restaurantes en Malasia. Bueno, después de comer, vamos a vestirnos decentemente. Hablamos ahora de la ropa tradicional de Malasia. Como podéis ver aquí, son ropas tradicionales de los malayos. Yo os he dicho que los malayos, no malasios. Malasios son malayo, chino, indio. Pero malayos, mlis. ¿Vale? Entonces, esta es la ropa tradicional de los malayos. La ropa tradicional que lleva puesta esa chica se llama baju kurung. Una en color rosa se llama baju kebaya. Y una que llevan puestos estos chicos se llama baju melayu. ¿Vale? Tenéis otras fotos de la ropa tradicional de los malayos. Seguimos. Y esta ropa es la ropa tradicional de los chinos que se llaman cheongsam. Y luego tenemos para los indios una que lleva puesta la chica se llama sari y la de chico se llama kurta. Vale. Vamos a ver, las fiestas más celebradas en Malasia. Hay tres festividades religiosas grandes aquí en Malasia. Primero, Aidil Fitri para los musulmanes, el Año Nuevo Chino para los chinos y Deepavali o Diwali para los indios. Vale. Para los musulmanes, cuando termine el Ramadán, celebramos una fiesta que se llama Eid al-Fitri. Eid al-Fitri lo celebramos de lo más grande. Preparamos comidas deliciosas, visitamos a los familiares y amigos. La celebración de Eid al-Fitri es una simbólica que expresa literalmente nuestra victoria en la batalla contra nuestra necesidad y lujuria. Literalmente, es decir, hemos sufrido un mes entero ayunando y hemos resistido nuestra necesidad. Hemos luchado contra nuestra lujuria de comer, de fumar, de hacer cosas que no deberíamos hacer. Y cuando llega el Eid al-Fitri, es la hora de celebrar nuestra victoria con todas de la ley.
¿vale? Y luego, bueno, siempre y cuando no cruzamos el límite, claro está. Cuando os digo podemos hacer lo que queramos, ¿no? Eso no significa que podemos ir matando a nuestros enemigos como si nada. No, celebramos el Eid al-Fitr como personas decentes. Comemos juntos, visitamos a nuestros queridos, a seres queridos. Es como los cristianos celebran la Navidad. Igual, igualito. Aunque no es habitual, también hay personas en Malasia que se cambian regalos durante la celebración de Eid al-Fitr. No es lo habitual, pero hay personas que hacen esto. La manera de celebrar es totalmente depende de esa persona, pero lo más habitual es comer juntos y visitar a los seres queridos. Vale, la segunda festividad grande en Malasia, el Año Nuevo Chino. La explicación sobra, creo. El Año Nuevo Chino se celebra siguiendo el calendario lunar, que normalmente se celebra unos días al final de enero o el principio de febrero. Durante la fiesta preparan banquetes familiares y el espectáculo al aire libre con petardos, fuegos artificiales y dragones danzantes que llevan colores muy, muy brillantes. Vale, la tercera festividad, Diwali o Deepavali, también se conoce como la fiesta de las luces de una festividad hindú. Cada año la fiesta de celebración varía según nuestro calendario, ¿no? Porque esta festividad sigue el calendario hindú. Durante la celebración, igualito, se decoran las casas con lámparas de luces, preparan comidas y invitan a sus casas a los amigos, conocidos, familiares para celebrar la fiesta juntos. Aquí en Malasia celebramos casi todo. Yo celebro el Año Nuevo Chino y Diwali también, y mis amigos chinos celebran el Eid al-Fitr igual, ¿vale? Celebramos todo, un poco de todo, como dicen por ahí. Vale. Terminamos con las celebraciones. Hablamos de un tema un poquito serio, ¿vale? No es tan serio que digamos. Ahora hablamos de la moneda de Malasia. ¿Qué es moneda de Malasia? Tenemos la moneda de Malasia, se llama ringgit. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? It's not ringgit, but ringgit, ¿vale? Estas fotos son las fotos de billetes, ¿vale? El billete de color azul ahí arriba vale un ringgit. El verde 5, el rojo 10, el naranja amarillo vale 20, uno en color azul verde vale 50 y el último billete en color púrpura, más o menos creo, vale 100, ¿vale? Y luego ya llegamos al último tema, el ambiente de estudio. ¿Por qué tenemos que hablar sobre este ambiente de estudio? Hombre, soy profesora, ¿qué más da? ¿Vale? Malasia también es conocida como hogar de algunas de las mejores universidades de la región. Las instituciones terciarias notables incluyen la Universidad Malaya, que está en Kuala Lumpur, en la capital, la Universidad Putra Malasia, donde trabajo yo, está en Selangor. Selangor está al lado de la Putrajaya. Putrajaya es la ciudad administrativa federal de Malasia. Y también tenemos la Universidad Nacional de Malasia, UKM. También está en Selangor. Y la última, no es la última, hay muchísimas más, ¿no? Pero solamente hablo de estas cuatro universidades públicas. Y USM, Universidad Ciencias de Malasia, está en Penang. Penang está en norte de Malasia, está al lado de Kedah. Yo soy de Kedah. Vale. ¿Y por qué os presento 8 razones para estudiar? A lo mejor no, vosotros no vengáis aquí para estudiar, pero podéis hablar con vuestros amigos, vuestros hijos, vuestros sobrinos que vengan aquí a estudiar, porque merece la pena, ¿eh? Os lo juro. 8 razones para estudiar aquí en Malasia. ¿Por qué? Os presento por qué.
¿vale? Porque en Malasia tenemos una educación de clase mundial. Esto no se pregunta, ¿eh? No se pregunta. Basado en QS World University Rankings by Subject 2021, 32 programas de Malasia se ubicaron entre los 100 mejores universidades por el estudio de su materia académica. Sí, señor. Y luego, por la asequibilidad. Malasia ofrece asequibilidad en muchas, pero muchísimas áreas, ¿eh? Desde comida, viajes, transportes y lo más importante es tasas de matrícula. ¿Cuánto tenemos? No tengo, ¿eh? ¿Cuánto tenéis que pagar la matrícula? Entonces, para la universidad pública, la tasa al año, la tasa de matrícula al año, pues son de aproximadamente 4.500 euros para universidades públicas y para las privadas más o menos 5.000 euros, no más ni menos. ¿Vale? Y luego el costo de vida también es bajo comparando con otros países vecinos, como por ejemplo Singapur. Singapur no se pregunta. El costo de vida ahí, tenéis que ser un rey para vivir ahí, en serio. Vale, y luego Malasia es un país moderno y progresista. Vale, aunque ya sabéis, ¿no?, que Malasia es un país musulmán, pero la vida aquí es diferente comparando con otros países musulmanes. Aquí en Malasia específicamente, las mujeres musulmanas, nadie nos puede obligar para llevar el pañuelo. Esto se llama pañuelo, ¿verdad? Vale, nadie nos obliga a salir tapadas, no como en otros países musulmanes. Es decir, aquí en Malasia tenemos la libertad de elegir y llevar la vida, nuestra vida, como queramos, siempre y cuando no cruzamos el límite, claro está. Vale, si me preguntes, oye, tía, ¿entonces tú puedes salir de casa sin tener que taparte el pelo? Pues te digo que sí, exacto. Y entonces, ¿por qué tú sales tapada? Pues porque eso es lo que quiero. Islam dice que las mujeres tienen que taparse el pelo, entonces eso es lo que hago. Hombre, No digo que soy una buena musulmana, ¿no? No lo tomes a mal, por favor. Espero que no me interpretes mal, por favor. Lo que quería decir es, aquí nadie te va a poner una multa o te castiga por no llevar el pañuelo, no. Por no taparte el pelo, no. ¿Vale? Nadie te castiga por no taparte el pelo cuando salga. No, señor, eso no se hace aquí en Malasia, no como en otros países musulmanes. ¿Vale? Y luego tengo entendido que en otros países musulmanes se niegan el derecho de las mujeres. Es decir, las mujeres no tenemos el mismo derecho que los hombres en la educación, por ejemplo, en conseguir mejores puestos en el trabajo, por ejemplo, en algunas circunstancias las mujeres reciben el pago menos que los hombres, ¿no? Bueno, según entendido, ¿eh? Pero aquí las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres. Si los hombres pueden conseguir el carnet de conducir, pueden conducir el coche, pues nosotras también lo hacemos, ¿eh? Entonces, los malacios, ¿vale? He dicho los malacios, no malayos, ¿eh? Los malacios, no importa si es un chico o una chica, si ellos tienen el mismo nivel de educación, la misma experiencia laboral y tienen la misma capacidad para llevar a cabo el trabajo, entonces tienen el mismo derecho para ocupar el puesto de director general en una empresa, por ejemplo. Lo que quiere decir es,
aquí nadie se niega nada, ¿vale? Espero que me explico. Vale, otras razones. Malasia está ubicada en un lugar muy, muy, muy estratégico, en el corazón de Asia. Por eso aquí en Malasia tenemos un motto que se dice Malaysia, truly Asia. Malasia, verdaderamente Asia. ¿Por qué? Porque Asia, perdón, Malasia está en el corazón de Asia. Desde aquí, no solamente los estudiantes, sino que todo el mundo puede viajar a los destinos turísticos vecinos. Durante las vacaciones semestrales, por ejemplo, los estudiantes pueden viajar con facilidad a nivel local e internacional, pero os sugiero hacer el turismo a nivel local, porque aquí en Malasia también ofrecemos muchos, pero muchísimos lugares turísticos maravillosos, espectáculos, un paraíso de verdad. Vale, y luego aquí también en Malasia llevamos una vida segura y muy, muy tranquila. Y entonces, no os preocupéis si no todavía no habláis el malayo. No os preocupáis. ¿Por qué? Porque aquí en Malasia, como he dicho, el inglés se habla ampliamente. Inglés, ¿vale? El inglés es ampliamente hablado y utilizado en Malasia. Todo el mundo sabe hablar inglés. Entonces, por eso tenemos nuestra propia prueba de dominio del inglés para instalarse, para matricularse, para postularse a las instituciones de educación superior. Esa prueba se llama la prueba de inglés de la Universidad de Malasia, MUEN, Malaysian University Examination Test. If I'm not mistaken, si no me equivoco. Entonces, hablando del inglés, de las lenguas, también debo mencionar aquí que hoy en día, el sol de hoy, el español recibe una demanda bastante grande. El español recibe una demanda bastante grande. En mi universidad, por ejemplo, recibimos más de 150 solicitudes de los estudiantes por cada semestre académico para asistir al curso de español. Los malasios ya empiezan a ver la necesidad y la importancia de aprender la tercera lengua. Aparte de español, también las universidades ofrecen otras lenguas extranjeras, como por ejemplo el francés, el alemán, el japonés, el coreano, el italiano, el árabe, etcétera, etcétera. Y la lista sigue. Entre otros idiomas extranjeros que ofrecemos en la universidad, el español, el francés y el alemán son lenguajes europeos más elegidos. Y recientemente, entre estos lenguajes asiáticos, los malasios eligen el coreano más que otros lenguajes asiáticos. No sé por qué. ¿Vale? Comparando con otros lenguajes asiáticos como el japonés o el árabe. No sé por qué, quizás por la influencia de K-pop, no sé, o quizás por la buena fama de estos cantantes guapísimos. ¿Vale? Y luego, considerando la demanda que recibe el español aquí en Malasia, los profesores de español en Malasia han tomado una iniciativa y han montado una asociación que se llama APELEM. APELEM es la Asociación de los Profesores y Estudiantes de Español en Malasia y soy parte de esta asociación. Yo era vicepresidenta y ahora soy miembro nato de APELEM. Verás, el puesto que lleva
una mujer. Podemos ser presidenta, vicepresidenta, igual que los hombres. Entonces, otras razones, tenemos una sociedad multicultural, la explicación sobra y llevamos un estilo de vida dinámico. Entonces, ya termino con todo esto, ya termino mi presentación, mi charla o lo que queréis llamar. Ahora, si tenéis pregunta, pues disparad. Estoy aquí para responder y como os he dicho antes, si no tengo respuesta, que me ayude el señor Asfar. Si no, también podéis escribirme y luego os responderé en cuanto tenga la respuesta, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestro valioso tiempo y espero que mis explicaciones sirvan de algo. Os espero aquí en Malasia. Venid sin miedo, por favor. Los malasios somos de todo, pero extremistas no lo somos, ¿eh? Ya verás cómo disfrutarás de una experiencia inolvidable aquí en Malasia. No es una mentira, es una promesa. No es un cuento chino, es una verdad verdadera. Bueno, os dejaré mi correo electrónico, ¿no? Para, por si acaso os surge algún problema o alguna duda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, profesora Terima Kashi, ¿lo he dicho bien? Muchas gracias. Ha sido súper interesante y muy enriquecedor todo lo que nos has contado, todo lo que nos has explicado. Tenemos un montón de gente que nos está siguiendo por YouTube y además de los que tenemos conectados aquí a través de Zoom. Hemos tenido, bueno, picos ahí de 50 personas conectadas y más. Y tienes, bueno, aquí nos están comentando que muchísimas gracias, que ha sido muy interesante, que por favor Casa Asia organice más cosas sobre Malasia, que hay mucho interés. Y luego, pues bueno, hay varias preguntillas así más concretas que quería trasladarte. Por ejemplo, Manel nos decía, lo que encuentro más complicado del malayo dentro de sus conocimientos, que son limitados, nos decía, es el uso de los prefijos y sufijos. Y nos pregunta, no sé si la profesora está de acuerdo con esto, si esa es la parte que cuesta más a la gente que estudia malayo aprender, la parte de los prefijos y sufijos. Pues sí, pero os digo que no es tan complicado como aprender los tiempos verbales en español. Eso seguramente. Os lo juro, de verdad. Como he dicho antes, solamente necesitáis 6 meses como máximo para aprender el malayo y luego después de 6 meses ya hablarás malayo más que yo. Qué bien, pues nada, eso es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para todos los que tenemos interés en el idioma malayo. Por otro lado, nos preguntaban si nos podría recomendar algún libro o material para aprender malayo, aunque sea en inglés, que vaya más allá de las guías de conversación. No sé si hay algún método estándar o algún sistema oficial del gobierno malayo que se utilice para aprender, que nos pueda recomendar. Vale, luego, antes de terminar, voy a dejar una lista, no sé si puedo encontrar aquí o a lo mejor voy a mandar por email a Carmen y luego Carmen puede dar a todos los interesados, ¿no? La lista de libros para aprender malayo, más de las expresiones diarias y todo esto. Yo tengo una lista de estos materiales, no se preocupen. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues la haremos llegar a las personas que estén interesadas. Y luego, por otro lado, también nos preguntaban si hay algún restaurante malayo en Madrid que nos podáis recomendar y cuál es el plato típico que nos recomendaríais pedir si viajamos al país. Yo creo que esa pregunta mejor dirigirse a señor Asfar porque lleva muchísimo tiempo. Claro, ahí esa en para Madrid. El señor Asfar, que si nos puede decir algún plato. Bueno, ¿algún restaurante en Madrid o en España que conozcas? Voy a explicar. En Madrid no hay restaurante de malayo, pero en Barcelona sí. Yo creo que tiene tres restaurantes en Barcelona. Pero los tiene
few restaurants in Madrid that they do sell or they provide some options of Malaysian food. I see like sometimes they prepare like fried rice or nasi goreng, arroz fritos de Malasia, por ejemplo, or satay. So sometimes you go to small restaurants, some Asian restaurants, they would have one or two selected menus that sells Malaysian food. But pero en Barcelona sí tiene tres restaurantes de Malasia. Muchas gracias. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Teníamos, bueno, también muchas felicitaciones por la iniciativa. La gente está muy contenta con esta iniciativa de hablar sobre Malasia y cultura, idioma, etcétera. Y nos agradecen mucho pues haberlo organizado, sobre todo pues a la profesora Noor Sahila Mansour, que ha hecho una ponencia fantástica, entretenida y muy ilustrativa. También nos preguntan, una persona que trabaja en el sector turismo y nos decía que si sería positivo, si creen que los malayos valorarían como algo positivo tener aquí en España en los hoteles alguna sala de oración o algún sitio donde pudieran ir a rezar los clientes malayos. Bueno, aquí se refiere, me imagino, en concreto a los musulmanes, que no son todos, como hemos visto, pero a los de origen, a los que tienen de religión el Islam. ¿Crees que lo verían como algo positivo un musulmán malayo que viaje a España encuentre un hotel donde tenga su sala de oración? Lo valorarían, ¿no? Como muy algo positivo. De verdad. Sí, muy, sí, muy positivo, de verdad. Luego nos preguntan que si para si sería también valorado hacerle un regalo de bienvenida que pudiera ser un pañuelo, a lo mejor con motivos relacionados con la cultura española, por ejemplo, los lunares blancos, que son así relacionados con la cultura flamenca, o eso a lo mejor es un poco arriesgado. No sé, ¿tú qué opinas, profesora? ¿Cómo lo verías? Pues si te regalaran impresionadas, se quedarán impresionadas. ¿Sí? ¿Crees que les gustaría? ¿Sería algo valorado bueno, como positivo? Bueno, por lo menos yo, Yo me quedaré impresionada, vamos. No sería ofensivo ni nada, ¿no? No sería algo que se pudieran bien ofender, recibir un pañuelo, un hijab, que tuviera lunares o algún estampado típico español. Podría ser algo apreciado, ¿no? Y otra pregunta nos decían que si antes de las oraciones necesitan lavarse las manos, los pies, el cabello, incluso la boca también por dentro, si hay veces que por falta de tiempo o que no se puede hacer, se puede hacer una versión más corta o más simplificada, que sea a lo mejor lavarse solo un poco las manos o mojarse un poco el pelo, hay que hacer la purificación completa o cómo sería. Nos preguntan hay que hacer por completo, hay que hacer completo. Por completo, sí. Son regulatorios obligatorios, vamos. Claro. Porque con la religión no se juega, vamos. Claro, hay que hacer como está establecido, ¿verdad? Que es pues una purificación completa, lavarse las manos, en el interior de la boca también, ¿no? Los pies, hacer una purificación completa. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Jesús. Decían, tengo entendido que el malayo y indonesio son lenguas muy parecidas. ¿Es posible entender el malayo si se sabe indonesio y viceversa? Bueno, son malayo y indonesio son parecidos porque provienen de la misma madre, ¿no? La madre y luego tiene hijos y todo. Bueno, os digo un ejemplo, como el español que se habla ahí en España con el español que se habla ahí en latinos en países en países latinos, ¿no? Como Venezuela, Colombia y todo esto. Hay palabras que utilizamos aquí en Malasia, pero no se utilizan ahí en Indonesia, ¿vale? Como el español se dicen ahí en España plátanos. Pero ahí en México se dice bananas, ¿verdad? Pero ahí en España se dice coche, pero en México se dice carro.
es igualito que aquí en Malasia y Indonesia. Como por ejemplo, en Malasia utilizamos la palabra bapa para referirnos a nuestro padre, pero a los indonesios la palabra bapa se utiliza como señor. Un título formal y cordial al referirse a un señor como yo. Por ejemplo, yo me refiero al señor Azfar, yo le digo hola bapa Azfar, pero en Malasia no se dice hola bapa Azfar porque la palabra bapa se... Sí, solo para el padre. Sí, para nuestro padre. Eso, vale. Bueno, son parecidos, pero no tanto. Sí, pero en general, sí, podemos entender entre Malasia, malayo y Indonesia. Sí. Sí, es verdad. Otra pregunta que nos dicen por aquí, ¿cuál es el postre típico de Malasia? Nasi lemak y roti canai. Son típicos. Podéis encontrar nasi lemak en todas partes de Malasia, incluyendo en McDonald's. En McDonald's también lo tienen. Sirve nasi lemak, la versión de Malasia. Sí. Qué bien. Y también nos preguntan, ¿cuántos idiomas más o menos hablan de media los ciudadanos en Malasia? Bueno, el malayo y el inglés, todos. Entiendo, sí, y luego pues a lo mejor los que sean de origen chino hablarán chino, también. Los que sean de origen filipino pues hablarán... Sí, claro. Y hoy en día español también, ¿eh? También español, como estamos viendo. Claro que sí. O sea que todos hablan de media dos o tres idiomas como mínimo, ¿no? Algunos incluso más porque a lo mejor tienen familias de diferentes culturas o cercanía con ciudadanos de diferentes culturas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la verdad que nos han seguido con mucho interés y veo mucha curiosidad acerca de la cultura de Malasia. Así que pues estamos muy contentos, la verdad, con el interés que ha suscitado. A ver, me decían por aquí, ¿a qué puede verse el hecho que sea más sencillo encontrar en el supermercado ingredientes y comidas de países como Indonesia, Tailandia o Filipinas y no encontremos ingredientes para platos malasios? Bueno, en realidad algunos de estos ingredientes sirven para todos, ¿no? Pero ¿por qué crees que a lo mejor no encontramos tantos productos de comida de Malasia en los supermercados aquí en España? Porque hay menos ciudadanos, a lo mejor, de Malasia aquí en España, ¿no? Puede ser. Sí, en Madrid, en Estrecho, tiene muchos supermercados de asiáticos. Allí tiene muchos ingredientes de asiáticos. Y puede comprar para hacer las comidas de asiáticos en Asia, sí. Claro. Por eso, pero como decían, que es fácil encontrar a lo mejor ingredientes de comida tailandesa, pero al final es que son ingredientes que se usan también en la comida de Malasia, sí, ¿no? Son mismos ingredientes, entonces al final se encuentran porque son ingredientes parecidos. Sí. Aquí alguien comenta todavía con el tema de la purificación antes de la oración, que en algún artículo ha visto que decía que mojarse los calcetines puede valer en vez de lavar los pies si no hay espacio suficiente para lavarse. Pero bueno, la profesora ya nos ha dicho que esto es una cosa seria y que hay que hacerlo completo. Así que bueno, entendemos que... Yo no lo haría porque no es como... Hombre. No es completo, no es como debe ser. O sea, hay una manera que es la que debe ser y esa es una sola. Así que es la que debería seguir. En otra parte del mundo no lo sé, pero en Malasia yo hasta que yo sepa no lo hacen. Claro. No, a lo mejor si alguien se encuentra en una circunstancia por lo que sea no puede, pues bueno, pero si se puede y es preferible seguir el ritual completo. Sí. Y creo que de momento pues no tenemos más preguntas. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Yo la verdad me he quedado muy contenta
Y la verdad que me ha parecido muy, muy ilustrativo todo esto que hemos dicho, y por todos estos motivos creo que, bueno, que Malasia es un país que merece la pena visitar, tanto por turismo, para hacer negocios, para estudiar, como hemos visto y como hemos aprendido hoy, es un país con un nivel educativo de primera categoría, se ha convertido en uno de los países favoritos ya hoy en día de estudiantes internacionales. Sus centros educativos se encuentran entre las 200 mejores universidades del mundo y hay más de 100.000 estudiantes internacionales de más de 150 países que están estudiando ya en Malasia. Así que falta que lleguen estudiantes españoles. Por favor, animaos los que estéis todavía en edad de estudiar y tengáis interés, porque es un sitio que merece mucho la pena por la situación en la que está. Está ahora mismo en una zona geográfica de gran importancia, donde están pasando muchas cosas, una de las zonas más dinámicas del planeta en estos momentos. Y bueno, pues hemos hablado de todo esto hoy en este webinar, de todas las posibilidades que nos ofrece Malasia y de la importancia que tiene conocer su cultura y su idioma para conocer mejor el país antes de visitarlo. Así que pues hemos hecho un poco una revisión completa a todo lo que puede ser interesante e importante conocer antes de visitar el país. Y tenemos un pequeño vídeo, no sé si está por ahí mi compañero Cristian, si nos puede poner el vídeo para que veamos ya para terminar. Hemos dicho que una imagen vale más que mil palabras y pues poder ver este vídeo que nos ofrece algunas imágenes impactantes y maravillosas de lo bonito que es este país. Pues bueno, ya hemos visto este vídeo tan, tan bonito y tan interesante en el que, bueno, nos dicen además que ya el 1 de abril Malasia ha abierto las puertas al turismo internacional de nuevo. No hay que hacer cuarentenas al llegar, hay que ir vacunado y bueno, con unos test previos como se hace en otros países ahora mismo, pero no hay que hacer cuarentenas ni este tipo de cosas. Así que bueno, creo que es el momento para que todos aquellos que tenéis intención de visitar algún país asiático, optéis por Malasia y lo visitéis, porque es un país que, como hemos visto, merece muchísimo la pena. Y yo creo que con esto cerramos. Quiero dar las gracias una vez más a la profesora Noor Saila Mansour, que tiene este nombre tan bonito, Luz Azul de la Victoria, que me encanta, a Muhammad Asfar Abdullah, que es el primer secretario de la Embajada de Malasia aquí en España, y que gracias a ellos pues hemos aprendido hoy muchísimas cosas y seguramente contaremos con ellos en el futuro para seguir aprendiendo sobre Malasia, que siempre habrá muchas cosas que aprender. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima conferencia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.